Children love music, including and especially classical music. When do people stop feeling attracted to it then? To me, only when they don't have contact with it or access to it. Introducing and sharing with them my instrument was one of the most rewarding experiences I've ever had. They welcomed it naturally and traveled back in time with its sound, connecting directly to the music, to its real meaning as universal language. This, I believe, is the way of maintaining tradition and renewing our love for it with each generation. Thank you.
la siguiente sonata que voy a tocar, porque es de una compositora. Entonces, bueno, no debería necesitar presentación, pero yo se la voy a hacer, porque así la vamos conociendo también. Es una compositora que se llama Marianne von Martinen, que vivió en Viena al mismo tiempo que Beethoven, y fue, como Beethoven, alumna de Haydn. Además, fue una de sus alumnas preferidas, porque en la época ella fue muy famosa y las soirées que realizaba en su casa, que organizaba estas reuniones, atraían a los músicos más importantes del panorama europeo, ¿no? En Viena, porque en Viena era el centro, digamos, de la música, de la cultura en este periodo en Europa. Así que Marianne von Martinen conoció a Mozart, que compuso sonatas para cuatro manos para tocar con ella, conoció a Beethoven, a Haydn, a Pórfora, y bueno, fue un músico muy importante en su época. Así que espero que os guste también. Thank you.
gracias. Bueno, pues ahora voy a tocar una sonata de Haydn, su maestro, y seguramente podréis ver influencias en ella, en la compositora, y en Beethoven, que tocaré al final. Ya no hablaré ni de Haydn ni de Beethoven, que ya seguramente los conocéis suficiente. Solo quería decir una cosa más respecto al sonido del fortepiano. Seguramente, si es la primera vez que lo escucháis, os aparece ¡ah, qué bajito, no oigo! Hay que pensar que en la época en la que se usaban estos instrumentos no había el ruido que hay ahora. Entonces, el oído estaba de las personas estaba más acostumbrado a concentrarse en un sonido mucho más bajito. Que nosotros vivimos con siempre como un ruido constante, ¿no? Que ya no nos damos cuenta. Entonces, necesitamos todo muy alto para poder prestar atención. Así que simplemente lo digo como comentario para ver si de aquí al final del concierto os dais cuenta si un poquito más habéis conseguido buscar esa sensación de concentrarse en el sonido que tenéis.
Thank you.
Thank you.
Thank you.